Ay, perrito, solo viendo cipotas andaba. Ah, mira. Ah. ¿Qué va a hacer, va? ¿Qué va a hacer, va? ¿Qué voy a hacer? ¿A no? ¿Vos te buscan, va? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer, mi amor? Dice. ¿Qué voy a hacer, amor? ¿Qué van a hacer, mi amor? ¿Qué voy a hacer, amor? ¿Qué vas a hacer, amor? ¿Y Giovanni? Por la iglesia. La iglesia. Ay, buenas tardes, bienvenida a Hollywood. Bienvenida. Al mero Hollywood. Bienvenida. Vamos a ir allá, ¿va? Vamos a ir allá, ahí está. Vamos a llevar aquí a. Aquí no hay que, aquí todos somos iguales. Claro. Aquí no hay que tener más otros que nada. Aquí todos. Entra uno, entran todos. Ahí está. Cambio fuera. Cambio fuera. Así es. Cuerda para mí, afuera. Salud. Ah, chico, una ducha le está diciendo, Piojito. ¿Quieres ya? Sí. Vaya, mi amor, vaya a ver ducha. Ya vengo, ma. Vaya, mi amor, pórtese bien, oiga. Ay, Piojito. Ay, hermano, barra, yo me fui. Kiki se fue conmigo. Ay, se fue conmigo. Dice él que cuidándome, yo lo iba cuidando de los carros. Usted iba más nerviosa. Sí. No, uno siente responsabilidad porque como al final del día él pues tiene su tema, vea. Sí. Y yo le iba diciendo aquí, vení, apártate, no quiero que te me vayan a... Ay, no. Sí, él bien conoce todo. Sí, realmente porque Dios los cuida, vea. Sí. Pero ya muy pronto, hay que esperar en Dios. Ahí está, sí. ¿Y hoy no anda vendiendo? No. Betty. Betty, hoy no anda vendiendo, Betty. Hoy no, no se ocupa a Betty. ¿En serio? Sí. Y como ya viene, estos días a saber si va a estar lleno, pero no fui a comprar y hasta ahora va a estar abierto. ¿Hasta ahora? Sí. Le pregunto a uno del cambio que hasta ahora. Es que ayer vendí, pero como debía, un préstamo que me habían hecho. Ah, entiendo. Sí. Ah, pues mucho gusto, que Dios me lo bendiga. Gracias, Betty, cuídese. Gracias, de vacaciones. Saludos, Michael Herrera. Saludos hasta Guayaquil, Ecuador. Alonso Herrera. Y te estarás igual que yo, porque bueno. No hay combo ni música para bailar. Ahí está, la Coco. No hay combo, Coco, pero ustedes le ponen el feeling, ¿verdad? Pues sí, mi moda, ya ando viendo qué grabamos. Que espero vaya, que los lindos suscriptores vean nuestros videos. Va a venir. Vean nuestros videos, aunque sea lo reciente, ¿verdad? Exacto. Hoy a las 5 va a haber un baile con el puro salvaje. Esperamos que vean esos videos. Voy a ir a bailar una hora allí. No van a ir la Coco, estamos esperando al Super Combo Salvaje, un evento privado, cerca de Plaza. Un evento privado. Va a celebrar un año de novio, la Crisia con Diviértete. Ahí está. Ahí voy a bailar con el dulcero. El mercado risa. Mire. Ay, Dios mío, abrazo fuerte, mis lindos suscriptores. Si está alguno de mis suscriptores ahí conectado, gracias por apoyar a Balmores Padilla, el primer youtuber de Plaza Libertad. El segundo fue Callejeando El Salvador, Jorge y Delia. El tercero fue Juancito Blog. Y el cuarto, Ale Blog. Y el quinto, Blanquita La Coco. ¿De todos ustedes quién fue el primero? No sé si me equivoqué. Esteban. De allí fue Jorge. Se los puede, ajá. Se los puede La Coco. Va, no. Ale. Tiene buena memoria, ¿verdad? El primero, Balmores Padilla. El segundo, Jorge y Delia, Callejeando El Salvador, que es el mismo. El tercero, Juancito Blog. Ale Blog, me equivoqué. Y el cuarto, Juan. Ale. Ah, no, Juancito Blog.
El quinto, Blanquita la Coco. Y el sexto, Blanquita Blogger, la hermana de Alex. No, 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 ellas son las de las últimas. Bueno, pero yo fui la quinta. La primera mujer youtuber de Plaza Libertad. Ahí está. Sí. Ya donde me vieron a mí se fueron animando las demás. También guavito. Está bueno. Yo venía a allá. A veces pongo a hablar en el canal de Jorge y Delia. Y dicen, ay, ya aburre Blanquita diciendo lo mismo y lo mismo. Cuando decía que la Yajaira y yo somos las fundadoras del baile. No, y así es, ¿se acuerda, Blanquita? Allá bailábamos las dos solitas. Las únicas dos bailarinas. Ahí, y ahí se fueron surgiendo. Como nosotros, sí, yo así estuve, pero yo, ¿verdad? Vamos a ver la hora que está lleno, ya no vamos a mirar. Pero hágase. Hola. Hola. Bienvenida, Hollywood. Hola. Ya viene la. Ya vienen a traerlo. Ya vienen. Sí, ahorita van bajando del avión, dime. Recuerden, 5 de la tarde, un evento privado de Super Combo Liber, no, Super Combo Salvaje. Evento privado de Super Combo Salvaje en un momento. Él no va a venir. ¿Quién? El otro señor. ¿Están fuera de San Salvador ahorita? Sí. Están fuera. Anda con la niña. ¿Cómo se llama? La esposa. No, la maestrita. Yajaira. Con Yajaira. Y la Lucy que viene a repartir algo de comer. ¿A dónde está? Una cocina que lleva ahí. No, a regalarla aquí a pan. Saludos a Blanquita la Coco, que baile sin combo, dice. José Contreras le está saludando, Blanquita. Saludos a Blanquita la Coco, que baile sin combo. Ah, gracias, gracias. Vaya, que vaya sin combo, que vaya a bailar. Venga a bailar conmigo, mi amor. Está Tomasito Aquino, saludos de Super Combo Salvaje. Eres mi tesoro. Saludos, Lupita. Para allá, para acá. Para allá, me imaginé la música. Para allá. Para que no vengan los del CAN y me. Y ya no digamos allá. Ya no quieren relajo. Ya para allá, para acá. Buen chor, llévate, Blanquita la Coco. Claro. Pero mira. Ay, me da like. Ay, me pone like. Sí, tiene que poner like. Suscríbanse. Sí, no es mucho.
Gracias, don José Contreras. Mira, independientemente de qué religión seamos, pero yo estoy orando y le estoy pidiendo a Dios que vuelvan los copos después de Semana Santa, porque aunque ya no se graben pleitos, desorden, porque es lo que jalaba vista, aunque jalemos poquitas vistas, pero es una fuente de trabajo. Creo que hasta mañana va a estar. Y a que sea 200 pesitos que saquemos en el mes, y es algo, peor es nada. Porque es lo mucho que... vamos a ver, pues, si no está bien. Nos vemos en la próxima. ¿No vas a ir allá? Si nos ponemos una torreja antes de ir allá. Va. Ay, está bueno. Ya que no me llevas a mí. Mira, va. La blanca. No es normal, güey. Ahí está, ese es el ambiente. En semana plena de vacaciones, Semana Santa, queridos suscriptores. Decidimos venir ahora porque va a estar un combo en un evento tipo privado, ¿verdad? Acá cerca de Plaza Libertad. Esperamos que estén pendientes ahí, les vamos a traer videos más noche, buena noche, de este evento, de este pequeño toque que va a tener uno de los mejores combos acá en Plaza Libertad, combo salvaje.
Yo, a mí me vale, porque como yo he dicho siempre, no como por el que dirán, sino que como por lo que yo trabajo y lo que yo me esfuerzo. Ahí está. Gracias, Lupita. Sí, lo teníamos ahí por copy porque sonaba de acá, de... Ya son las 5, no sé si nos vamos a ir ya. Sí. ¡Vámonos! Hey, sonaba música por ahí. Sí, aquí a la vuelta. Ajá, a la vuelta. Entonces ya, ready para el baile. ¡Nos vamos ready, para el baile! Ready, ready. Entonces es que no pierdan tiempo en estar haciendo cosas negativas. Exacto. Porque, bueno, cuando a mí alguien es demasiado más importante que yo, le voy a prestar atención, pero si es una persona que no me ha deshecho. Sí. Yo así soy. No me pongo a martirizar o a querer hacer de palito, de cuadritos una persona. Si a mí me alguien me cae mal, solo es cero a la izquierda. Sí. No va a ser más importante que yo. Vámonos para el baile, Lizzy. Mejora con el combo salvaje. Sí, sí, mira, pues fíjate que vamos a ahorita a un evento y creo que todos los youtuberos vamos a ir allá a grabar. Lo de los combos, pues esperamos a ver qué onda. Ahí va. Ahí está. Para mí va a ser sorpresa, pues ahorita me han llevado y todo, a ver qué tal va. A ver qué tal. A ver qué es. ¿Qué es lo que tienen propuesto hacer ahí? Bueno. Caminemos entonces. Sí, caminemos. Vamos. Mira, Lice. No, espérate aquí, yo no sé, ustedes llévenme porque yo no conozco para dónde vamos a ir. Sí, vámonos, vámonos. No es cona, no es cona. Pues sí, Valmore. Vamos a ir aquí, es tranquilo. Ah, ahorita no es tan caluroso, pues vénganse los que quieran venir aquí al centro histórico, Plaza Libertad. Esta semana va a ser de muchas actividades, sección de Viernes Santo, ¿verdad? Sí, ya sé de que ahí en el Facebook o en Twitter, ahí están las los agendados, lo que ellos van a hacer. Pues realmente las personas que son religiosas, pues pueden apoyar más a esas actividades. Procesiones y cosas así, ¿verdad? Sí, ahí. ¿Qué prefiere usted de Semana Santa hacer? Fíjate de que yo nunca he hecho algo así tan importante, no. O sea, yo lo que hago es quedarme en la casa, pasarme con la familia o venirme aquí en el parque, ¿verdad? Desde que inició esto lo del parque, pues yo he venido al parque, estar con la familia. No salimos a lugares turísticos porque sabemos que está muy lleno. Entonces tal vez solo así lugares cercanos. Tal vez se hace antes o después. Ahí está. Ajá. En el caso de que ahorita pues yo ya, digamos, mi familia, cada quien agarró por su rumbo, digamos que mi caso, a veces si mi hija quiere salir conmigo, pero si no, ella tiene su pareja. Ajá, con ella sale. Ajá, yo solita, pues como ahorita yo solita me he quedado. Pues, sin pareja, Liz. Sin pareja, porque cuando tengo pareja, pues me dice, mira, vamos a tal lugar, vamos a tal. O si no, con las amistades de aquí de YouTube. Y les doy muchas gracias a los que me entienden, tienen paciencia, porque a veces me han dicho, mira, hoy como ya estás enojado con el Catrín, hoy buscas tener amistad. No, pero ellos comprenden también, ¿verdad? Porque cuando igual, si sabemos que una pareja es muy celosa y todo eso, es mejor evitar, mejor los saludar y todo. Ajá, y ellos comprender, pues, ¿verdad? Porque ahorita como me he enojado con él, pues yo aquí ya me he venido, no sé qué estará haciendo él, pues. ¿Anda despabilando usted la mente? Sí, yo me ando despabilando. ¿No tenés idea de dónde anda Iván, Catrín? No. Hizo un en vivo ayer que dijo que andaba. ¿Desde dónde? Santa Cruz, Michiapa, pero no sé si iba a ir a la carpintería o está trabajando con personas que han venido de turismo, no sé. Él no dice nada, pero como le digo, sí, a mí me deja así. Pues me está esperando que calme las aguas. Ajá, entonces yo me vengo acá, me vengo con un pero es saludarlo, darse un tiempo siempre, es saludarlo. No sé, en algunas parejas, tiempo, sí. Eso funciona, en algunas parejas así funciona. Ajá. Sí, por eso yo ahí le he dado ahí, digo yo, bueno, si él tiene trabajo o él anda con algún turista y todo, pues ahí ya. Yo no me voy a poner a pelear ni a... No. A veces hay momentos en que necesitamos distanciarse un poco. Sí, qué bueno que usted desee pensar, y creo que es muy madura también. Sí.
el hecho de que... O a veces comprender, o a veces las amistades, ¿va? Yo le digo, mire, las amistades que tengan un poco de comprensión, ¿va? A ver, yo le digo, mire, ustedes saben que él es celoso, yo pues no puedo tener, socializar más con ustedes porque él tiende a pensar mal. Igual me imagino que a él le pasa lo mismo. Él tiene sus amigas y quizás conmigo se retrae un poco. Y a lo mejor cuando él está solo, pues pueda comunicar más con ella. Pero lo bueno es que se conocen y se entienden. Sí. Y hay yo a él no, yo que le voy a estar reclamando algo, no, ya no. Es una nueva. Sí. Sí. Sí, no, sí. Sí, es que fíjate que hay una etapa de que sí te da unos celos bien del principio. Pero no es tanto falta de inseguridad, no que, no sé, te dan unos celos bien fuertes. Pero ya cuando pasas por esa etapa ya te tranquilizas, ya piensas mejor las cosas y estás más tranquilo. Sí, qué bueno que sea en ese pensar. Y más cuando ya hay experiencias buenas o malas junto con la, tu pareja, entonces sí, sabes cómo que atenerte y cómo igual, actuar, ¿verdad? Igual cuando el público también se ha hecho un poco el rollo de cómo es nuestra situación, que volvemos, regresamos, ya saben cómo. Creo que la gente se ha acoplado. Se ha acoplado a la forma. No se puede juzgar. Fíjate que todas las parejas son diferentes, porque en el caso de ustedes, yo por lo menos yo nunca he identificado que ustedes se han peleado con su esposa, y tal vez ustedes por aquí en algún momento se han peleado, pero por lo menos yo no le he identificado. O sea, cada pareja es muy diferente. Hay unos que saben sí llevarlo muy así como muy privado, ¿no? Sí. Varía de una persona a otra el trato. Hola. Entonces creo que al principio como que las personas no entendían eso, pero creo que con el tiempo han sabido comprender, porque las cosas así funcionan, no son iguales en todas las personas, ¿verdad? Correcto, entonces, ¿vale? Ya no caminaron para el baile aquello. Sí. Caminamos nosotros, dice. El baile. Adelantado tu celular. Perdón ahí que no estaba leyendo comentarios, queridos suscriptores. Gloria Garibay, José Contreras, gracias. Michael Herrera, Shane Castro, Lupita Sánchez, gracias, que me había quedado sin audio y no me había dado cuenta. Gracias por avisarme. Gracias, Lupita Sánchez, Sandrita Melara, también teníamos por ahí a... Bueno, sí, son los que están ahí comentando, ¿verdad? Gracias. Gracias, el Catrín fue boxeador y le ganaron. ¿Lice? Oh, perdón. No, yo veo a la gente tranquila, hay gente que sí pide que de nuevo se restablezcan los pasos, ¿verdad? Yo como casi no estoy viniendo, yo veo mucho en las redes de que sí piden lo que es el que haya de nuevo los combos. Otros están apoyando los combos en esta semana de vacaciones, piensan que están contratándolos o apoyándolos, ¿verdad? Pero como te digo, quizás no soy tan indicada, ¿verdad? Porque no paso de mucho tiempo aquí en el parque. No te podría decir cómo está realmente el ambiente, sería alguien que esté más tiempo aquí en el parque y ver cómo está el entorno, preguntarle a la persona indicada. Y a los que opinan, dicen que está bien, que ya se ha terminado tanto desorden, ¿qué puede opinar de estos que tienen pues este tipo de pues pensamiento e idea acá en la Plaza Libertad? Yo sé que cada quien tiene su manera de expresar, claro, la libertad de expresión, como decía la cita, pero realmente pues la decisión que sea la mejor decisión, ¿no? Sí, y hay que respetar.
que ya tomen eso en cuenta las autoridades competentes. Ajá, ajá. Sí. Pero como te digo, sí hay bastantes personas internacionales que sí quieren ver el de nuevo los combates. Pero en dado caso, pues no sé qué alternativas y soluciones también se les van exacto, a dar. Exacto, sí, más ellos. Que todo para los músicos, ¿verdad? Para los músicos. Porque de eso vivían ellos. Exacto. Porque acuérdense que todos aquí, pues yo veo que cuando vienen acá, pues vienen y quieren ver los combos, quieren ver bailar a los bailadores. Vámonos, mamá Coco. Ya va a empezar. Hola, ¿qué tal? Mira, aquí podemos entrevistar a podemos entrevistarle, hacerle preguntas. ¿En serio? ¿De dónde nos visita? Nosotros nos vemos a ellos desde Miami. Miami. ¿Y qué opina que no hayan combos ahora? Bueno, veníamos ahora y nos hemos encontrado que no hay, que no hay, que no hay combos. No sabían la noticia que no había. No lo sabíamos. Aquí cerca, el combo está abajo. Sí, aquí a la vuelta va a estar tocando un combo en los privados. Si sí. Quieren llegar, están invitados. Ahí pueden llegar. ¿Y a dónde? Allí a la vuelta. En la esquina está un parqueo donde sí, están unos baños. Ahí va a estar el combo a las 5. Ya, ya han de estar ahí. Para allá vamos. No tenga miedo, no tenga miedo. Véngase. Ya llegaba a darle su nombre con él. Germán y Maritza. De Miami, Florida. Sí. Excelente. Sí. Y siempre los vemos a todos, los conocemos a todos, nos hemos encontrado con muchos de ellos aquí y nos ha dado mucho gusto. Nos vamos a poco. No, pues qué bueno, si quieren ver a algunos bailadores, aquí van a estar a la vuelta. Sí. Yo paso la vuelta para allá. Ahí está. Bueno, vamos a ir. ¿Y a dónde? Vamos. ¿A dónde es? Ahorita vamos, ahorita para allá. Vamos para allá. Saludos a Violetía Contreras, gracias por estar ahí, bendiciones, gracias. Saludos a los turistas, entonces, por allá atrás se nos quedaron, ya van a venir por ahí. Claro que no vino Cris a traernos, papá. Vino a las 4:30. Bueno, han atrasado aquí, ¿no? Ahí viene ahorita. Y a nosotros a traernos, vamos. Ya. No, lo que pasa es que el combo no ha venido. Porque viene de un evento ahorita. Por eso no ha traído. Bueno, pues entonces ¿qué esperamos? Vamos, hoy cruzémonos otra vez. ¿Nos regresamos? Sí, no ha venido. Ah, pues vamos a esperar un rato porque el combo no ha venido, queridos suscriptores. Vamos a esperar. Todavía no ha venido el combo, dicen él. Ah. Todavía no ha venido el combo. ¿Qué pasó, Álvarez? ¿Por qué regresó? Jona, no ha venido el combo todavía. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Viene una presentación, dicen. Ay. Panadería San Carlos, dice, para comerlo con café, dice. Claro, para comerlo con café, estamos. Ahí está. Yo no hubiera sido ese gallo, Claudio, todo fuera normal, dice. Ahí sí lo hacen. Carlos de Penoche, hermosa amiguita, saludos de Chichón de Llana, mándale tus saludos de Santa Lesslie, de Blanco. Saludos a Gabriel, bendiciones, Dora Cristina. No quedemos en el panteón, dice, y te invitamos a la abuela, al Careniño, a la colocha, dice.
Gracias, Susi Fuentes Díaz. Saludos para usted también. Michael Herrera, hasta Guayaquil, Ecuador. Don José Contreras, el baile es para disfrutar, pero el desorden causa problemas. Exactamente, don José Contreras. Y es lo que la alcaldía trata de mantener ahí en orden. Caminar por el lado, imagínate que fuimos a el lugar ahí, que hay unos paredones así, cabalitos la veredita. La veredita. Sí, ahí dicen que esa vereda va a dar al lago. Qué bonito ahí el relato del esposo del arquitecto, el relator. Sí, es que él en ese tiempo trabajaba en un periódico. Entonces, si no, no da uno allí, y hay un montón de caminos así, unos para aquí, otros sí. Para allá. Y por qué él lo llevó. Vamos a ir allí a grabar ese evento allí, que van a tomar el fondo salvaje y van a ir a bailar al mismo ahí. ¿Qué te mandan? Dice la caprichosa nos ha invitado a llegar allí. ¿Y qué onda? Pues soy... Saludos, mi Sonita Chávez, saludos.
¿Y cómo se llama tu canal? Palmore Padilla. Ah, Palmore Padilla, sí. Tal cual, sí. ¿Qué pasó? Pues no hay nada. Gracias a Dios que todos están bien. Bendiciones para los youtubers, dice don José Contreras. Vamos a calentar ya para bailar. Vamos a calentar para bailar. Ay, a mí nadie me está grabando. ¿Me está grabando aquí? Nadie me está grabando aquí. En vivo y en directo. Chico Plata. Pero me estás diciendo. Gracias Liliana Parker y mi Violetía Contreras, saludos. Combo salvaje ya. Ah,
prietos. Por ahí vemos al Combo Salvaje. Va Paulita y va Paulita. Presentación privada Combo Salvaje, recuerden, 5 de la tarde estaba programada, pero ellos andaban grabando un videoclip porque el Combo Salvaje es uno de los combos mejor preparados en Plaza Libertad, que están haciendo pues música ya para radio y están haciendo videoclips profesionales para lanzarlos en espacios abiertos en la televisión nacional, que apoyan a los grupos nacionales acá en El Salvador. Así es de que ya dentro, a más tardar, vamos a ver, 5.24, 5.30, ya estaría, bueno, aquí vamos ya. ¡Vámonos! Ahorita vamos, Combo Salvaje se presenta acá en un evento privado en San Salvador. José Contreras dice saludos a la caprichosa. Hola, José Contreras, muchísimas gracias, saluditos para usted también, gracias ahí por aceptar la invitación y por ir con nosotros a acompañarnos un ratito aquí a esta celebración. Así que vámonos a disfrutar, que vamos a decirles unas cositas también. Ay, ay, ahorita lo voy a regañar. Ay, no, hombre, vámonos. Gracias, Lisa, por tu palabrita. Gracias. Que no te vas para allá, y para allá vamos. Gracias, Lisa. Gracias, Coco, gracias. Vamos, gracias. Está bueno, ella es turista. Sí, ella es naturista. Ella también, usted es naturista. Yo sí, yo vengo como turista. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando hoy? No sé, ¿verdad? Yo vengo desde La Pera. De todos modos, que hay una colonia que llama La Pera. Para el evento de amor, así le he puesto yo. Siéntete, siéntete. Yo le he puesto un año de amor usted con la Cristian, así es. ¿O cómo le ha puesto usted? Están cumpliendo un año desde que se conocieron. O sea, un año de la boda de oro. No, la boda de oro. Bueno, un año de felicitar a la comunidad. Gracias por... ¡Hey, Tomasito! Para sacar todo.
aquí estamos. ¿No parqueas aquí tu carro? No, mi carro no lo parqueo aquí. ¿Todo es playa, Elmer? Todo es playa aquí. Ahí está. No hay otra, ¿no? Yo pensé que este era. Ah, no, no es este. Aquí estamos por todos los poderes. ¿Qué sentiste tener tanta cámara en el cine? Fíjate cómo van las cosas, vaya. Hacían falta que lo alumbraran a uno. No, voy a ver que aquí todo es deporte. Aquí nosotros de van uno, van todos. Aquí a la buena y a la mala que está. Y esa pose, verano 2024. Verano 2024, mira. Ya me estaba adentro. Acá te vamos a meter adentro. No, que no. Este es el espacio donde se va a estar presentando Combo Salvaje. Plaza Libertad. Mi amor, ¿y qué hace allá?
Diviértete. Ya se repitió, dice. Ya ves como ya vi que yo por eso me repito. Oiga, como todos saben, el oso estaba mal de salud. Por poquito yo lo vendía otra vez, lo íbamos a hacer para otro día, porque ahorita él, como si está atrás. Como ven, estamos con el proyecto de Marisol para que se le termine su casa, y el oso estaba enfermo, él tiene como 6 días de calentura, que no se le baja. Él ha andado ahora en el seguro. Me fue a dejar donde Marisol y de ahí se fue para el seguro. Él le hicieron unos exámenes, le pusieron suero y por poquito yo la miraba por vencida y ya no íbamos a hacer eso, pero ya gracias a Dios él está aquí. Y solo les pido que lo lleven a su corazón, por favor. Para que, y gracias por aguantar. Más a mí, ¿verdad? Que yo la aprendiste. Y gracias por ese cariño que me dio en esta hora. Esperemos y todo nos salga bien ahorita. Comportémonos, por favor, porque estamos en un lugar privado que no vaya a pasar a más. Por ahí me dijeron que venían unos turistas también que venían aquí a querer bailar. ¿A dónde están? Pueden acercar. Turistas de Miami, Florida, pueden pasar, por favor. Turistas de Miami. No esperábamos que viniera de verdad mucha gente. Oye, créame que cuando yo vi el montón de gente, o sea, me siento bien querida por hacer junto con él. Y no, yo no sé ni cómo agradecerles ni qué palabras decirles para expresar lo que están poniendo a la de la cámara. Solo les. Los hago merecer. Solo
Ahora conmigo. Sí, de la playa viene. Bailarines a la pista. Bailarina. Que bailen los novios primero. Como salvaje esta tarde, ya casi noche, vamos a celebrar algo bien bonito. Thank you.
decir, por favor, no vayan a subir ese contenido, porque ya saben que después nos están atacando. Y nosotros mismos tenemos el problema, porque nosotros lo subimos y nosotros no nos van a ese contenido. Así que, se los voy a agradecer, no vayan a subir ese contenido. Y los bailarines se están rotando y se hacen un poquito más para acá los chicos. No, Crisia, para allá, más allá. No, para acá, porque hasta el río Blanco no nos permite. Por eso. Así que tanto más, pero no hay ustedes que me vayan. Vaya. Ya cállese. Thank you.
Thank you.
Thank you.
favor, rótense. ¿Puedes rotar, por favor? Thank you.
Thank you.
Solo por ahora, Hey, Tony. Hey, Tony. Pero prácticamente aquí estamos. Yuri, Nietete y Paz, hasta acá. José Contreras, que es todo muy pendiente del en vivo. Saludos, gracias. Estamos divirtiendo el pollo. Gracias, no se compara. Oiga, oiga. Ya terminamos, Chayanne. Falta. Seguimos, pagamos. Vamos hasta la 7, así que hay que aprovechar. Aprovechemos. Por favor, es muy especial porque siempre pues allá estaba acompañándonos en las buenas y en las malas. Esa persona es Mini Coco y el esposo de ella. Que allá ha cantado para todos. Se lo agradezco de corazón y Dios les multiplique todo lo que hacen por nosotros dos. Sí, y yo le doy gracias porque el día de esto en la madrugada me llevó a ver al hospital. De mi manejar podía yo y el Mini Coco. Así que para nosotros ya son nuestros padrinos, ya les habíamos dicho desde antes, todavía siguen siendo nuestros padrinos. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, gracias por aportarnos a ser educados aquí, ¿verdad? En zonas privadas, por favor, cuando vayan a lugares privados, por favor, compórtense, porque siempre gente malintencionada que nos quiere hacer la vida imposible y no hay que darle lugar a la gente. Así es, así es. ¡Cállense! Don Pablo les quiere decir algo. Pues yo creo que como Combo Salvaje queríamos aprovechar la oportunidad que están aquí todos los youtuberos. Decirles que como Combo nosotros, por ejemplo, hacerles una canción para todos. Le hicimos una canción, lastimosamente lo que nos pasó ahí, pero igual nosotros siempre la grabamos. Y esperamos el apoyo de todos, que todos, bueno, nomás tengamos el video, pues se lo vamos a, pues les vamos a pedir el favor de que nos apoyen. Y en la radio, pues primero Dios, que van a sonar mucho en la radio, el apoyo para nosotros va a ser mucho. Ustedes nos apoyan como Combo para seguir trabajando. Y esa que hemos hecho hoy no sea la primera, porque que podemos hacer eventos, sí, muchos eventos acá, porque solo así nos podemos reunir. Exacto, de otra forma no nos puede. Como Salvaje, muy agradecido por nos tomar en cuenta. Venimos de La Playa, por aquí nos vengo en Choro. Ahí está. Un otro evento por ahí, salimos corriendo, no nos quedó tiempo de cambiar para llegar a tiempo. Así que muchas gracias a todos los que se hicieron presentes. Porque ya no nos vimos, supuestamente solo venimos. Mire, no, verdad, mi amor, no nos esperábamos, en realidad no nos esperábamos que fuera esta cantidad de gente que iba a venir. Y por eso para nosotros, o sea, nos ha conmovido mucho que vino mucha gente, la verdad que no nos esperábamos, vino bastante gente. Nosotros íbamos a hacer una celebración así, poquita, lo dije en general, pero yo no pensaba que iban a venir bastante. Yo les agradezco por su tiempo y por venir. Y espérenme una cosita, solo si alguien está tomando agua o está comiendo algo, por favor no lo dejen en el suelo. Allá a la salida hay un basurero, cuando se vayan lo pueden. ¿Algo más que lleva? Solamente. Mi amor, dije. Usted mi hermano. Yo quería compartirles un refrigerio a todos, ¿verdad? Pero pues, lastimosamente, como les comento, vengo saliendo del hospital, no pueden. Ahí en el carro
está la hielera sola. Yo les iba a dar gaseosas y cosas, pero... No, tranquilo, por la invitación y tomarnos en cuenta. Muchas gracias. La verdad, no nos quedó mucho tiempo, así que ahí nos va a disculpar. Pero para la próxima, sí, primero Dios, y no estemos enfermos ninguno de los dos, porque aquí ahorita sí por él, porque se me enfermó y se fue para el hospital y ahí está. Así que muchísimas gracias a todos. Queridos suscriptores, voy a dejar este en vivo hasta acá. Ya está pasada 2 horas porque Chayán, la batería se me está agotando en mi celular, pero pendiente a los videos para la noche. Gracias.